Ay, no, me escuchan. Aló, aló. Supongo que sí, porque alguien ya me compartió el sonido. Ya, entonces, vamos a esto. Laboratorio, ¿dónde estás? Puf. Vamos a ver. Ya. Entonces, laboratorio de química orgánica 3, perfecto. No avanzamos a ver la parte de sintéticos, la primera parte de sintéticos en la clase anterior, pero bueno, si es que están con ánimos, podemos hacerlo el día de hoy. Práctica 1, genial. Esto es colorantes naturales. En casa. Colorantes naturales en casa. Sí, va a haber también otra práctica 1 de colorantes naturales, pero ya con la guía y las instrucciones del centro de química que les había comentado, porque ya están preparando ellos todo el material, ¿vale? Listo, entonces, vamos a ver, chicos. Nos ponemos en la guía de laboratorio. ¿Dónde estás, guía de laboratorio? Laboratorio, práctica número 1. Aquí lo tenemos. Aquí está. A ver si está. Vamos a ver. Mira, aquí está la guía de la práctica, que ya les voy a compartir también en el aula virtual. ¿Verdad? Entonces, como les mencionaba, chicos, como les mencionaba, vamos a obtener colorantes naturales por extracción. Y la forma de extracción que hemos elegido para hacer esta práctica es extracción por maceración, ¿sí? Que es lo que tú puedes disponer en casa, ¿de acuerdo? Entonces, mira, extracción sólido líquido, aquí básicamente es el efecto de la maceración. El efecto de la maceración en casa. Vale, entonces. Materiales, una balanza si es que le quieres determinar el peso. O sea, no es indispensable, ¿no es cierto?, que tengas una balanza en tu casa. No vais a decir, ay, el profe de química me mandó a comprar una balanza. No, si es que tienes, genial. Si no, pues no pasa nada. Al ojo, más o menos, le vas poniendo la cantidad de material vegetal en tu reactor. ¿Vale? Mortero tampoco es necesario. Si es que le quieres reducir el volumen, el tamaño de partícula, bien el mortero. Y el cuchillo, sí, definitivamente. Los vasos de precipitación, pues, ya te digo, van a ser reemplazados por estos frasquitos de vidrio chiquititos, ¿no? Como el que te enseñaba antes. Mira, ya te puse el celular al lado para que más o menos tengas una idea del tamaño, ¿no es cierto? Fíjate que es la mitad del celular. El frasquito, ¿no? Ya. Se va a hacer tu reactor principal. Embudo de filtración, vas a tener que separar el material vegetal que esté dentro, ¿no es cierto?, de tu vasito. Así que tu embudo de filtración y el papel filtro, pues va a ser una servilleta, puedes hacerlo, un papel de cocina, etcétera. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, vamos a utilizar remolacha, achiote. Pétalos de flores, dos colores diferentes. Los que mejor salen, definitivamente, chicos, es los rojos. Son los que mejores salen. O sea, extraer pétalo del rojo de la rosa te va a salir súper bien. Pétalos de flores y zanahoria, ¿no? No vamos a utilizar zanahoria porque son carotenoides. Mora, si te puedes conseguir un poquito de mora, también excelente. Hidróxido de sodio no, agua destilada sí, alcohol etílico al 70% sí, y estos de aquí, fíjate, ya no tienes, ni el clorhídrico, ni el cítrico, ni el metanol, no tienes en casa, no hace falta, y hielo si es que tienes, ¿no? Entonces, para la semilla de aguacate, fíjate, no lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque aquí necesitamos, déjame ver, hidróxido de sodio, no vamos a utilizar, entonces no hacemos nada, por eso les he pintado en rojo esto, ¿no? El tema de la remolacha, sí, el tema de remolacha vamos a extraerle, ¿de acuerdo? A la remolacha, el color de la remolacha, pero fíjate, nos dice que en el,
que en el reactor, bueno, que preparemos etanol, que lo tenemos, ¿verdad? Y le ponemos un ácido, un mililitro de ácido muriático, que vamos a utilizar vinagre de la casa, ¿de acuerdo? No ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido clorhídrico, aquí les voy a poner esto en color rojo para que lo tengan claro, ¿sí? Esto no vamos a usar. No tenemos ácido clorhídrico en la casa, ¿sí? O sea, no tenemos ácido muriático en la casa como tal. Entonces, los pinto. Este no utilizamos, ¿vale? Lo que vamos a utilizar es, ¿cómo es esto, chicos? Vinagre. No le pones, o sea, le mezclas una tapita de vinagre con tu alcohol, ¿vale? Con el alcohol. Les he traído aquí, pues fíjate, un tarro, el tarro de alcohol que tengo yo aquí en la casa, que yo imagino que varios de ustedes tendrán algo parecido, ¿no? Mire, tarrito de alcohol al 70% y le mezclas un poquito de este alcohol que utilizamos para la, para esto de la desinfección, le mezclas un poquito de vinagre, ¿de acuerdo? Una tapita de vinagre aquí en tu reactorcito, ¿no? Más o menos. Y ahí le pones las ¿cómo es esto? Las remolachas. Fíjate que el procedimiento dice, llévalo a la plancha de agitación. No tienes eso en casa, por eso está marcado en amarillo. Y pues tampoco vas a hacer esto, ¿no? Del tiempo y las de RPM. Nosotros trabajamos por maceración totalmente, ¿vale? Y pues luego dice filtrar por gravedad. Entonces es ahí donde utilizas tu servilleta. Filtras el contenido de tu frasquito, ¿no es cierto? Separas la remolacha hacia un lado, mientras más finita le cortes a la remolacha, ¿no es cierto? O sea, no la harás tan fina, o sea, no la harás puré a la remolacha. ¿Por qué? Porque después filtrar va a ser más difícil. Si no, unos pedacitos, imagínate, de medio centímetrito, así chiquititos, ¿no? De la remolacha, les vas cortando y te queda súper pleno, ¿de acuerdo? Ya, listo. Y extrae la remolacha. Entonces, no te olvides. Está inicialmente la remolacha aquí dentro del reactor pequeñito. Mezclamos el alcohol con el vinagre, ¿sí? Vinagre de manzana o vinagre, el vinagre blanco que te venden, ¿no? Si el vinagre tiene color, no lo utilices, solo lo utilizas del alcohol, ¿vale? Pero si es que tu vinagre no tiene color, es el vinagre blanco de toda la vida, pues ese sí le mezclas aquí, ¿de acuerdo? Pasa el tiempo, yo pensaría le dejas unos 4 días, por lo menos, ¿no? Si es que empiezas hoy día o mañana, le dejas unos 4 días. Para el fin de semana podría ser. Le filtras, ¡pip! Le pones aquí la servilletita, ¿no es cierto? Ajustadito ahí, filtras eso, reservas el líquido y pues puedes eliminar la remolacha, ¿no? Y pues el líquido lo vuelves a colocar en tu reactor y dejas que se evapore. Dejar que se evapore es dejarle al sol. En estos días no tenemos tanto sol. No le meterás en la cocina, no le pondrás en el horno, porque, ¿cómo es esto? No puedes controlar la temperatura, son temperaturas muy altas, así que es mejor dejarle evaporar tranquilamente con el efecto del ambiente, ¿de acuerdo? Para mejorar la evaporación, bien podrías no volver a utilizar tu reactor chiquitito, sino un platito plano. De los pequeñitos, de las tazas de café, donde viertes el contenido de tu reactor, por eso debe ser pequeñito, porque ahí le estás dando más área de superficie, entonces vas a poder evaporar más rápido, ¿no? Entonces, unos 5 días de extracción, más unos 3 días de evaporación, ¿sí? Y ya tendrías ahí tu pasta del color de la remolacha. Bueno, después ya te cuento las pruebas que vamos a hacer, ¿sí? Fíjate, las semillas del achiote. Aquí el procedimiento dice mezcla hidróxido de sodio. Pero como nosotros no tenemos hidróxido de sodio, ¿verdad? En la casa, ¿sí? Podemos hacer el ensayo de extracción del colorante del achiote, pues, con aceitito, con aceite normal. El problema es que eso después va a ser muy difícil concentrarlo. Es decir, seguimos el mismo procedimiento de la remolacha, pero después de filtrado el achiote, ¿verdad? Pasado al aceite, ese aceite va a ser muy difícil o va a tomar mucho tiempo para evaporarse. Es más, es no volátil, o sea, casi el aceite es no volátil. Entonces, ahí pues como que se va a estar un poco más complicado, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que tendrías que hacer es simplemente la extracción en el aceite, separar después las semillas del achiote
Y ya lo tendrías, ¿no es cierto? A tu colorante, pero en el vehículo. El vehículo va a ser el aceite de cocina, ¿de acuerdo? Mientras más claro sea el aceite que puedas utilizar, mucho mejor. Es decir, no un aceite muy, muy amarillo, sino mientras más clarito, o sea, el aceite más clarito que te encuentres, mucho mejor. No es buena idea el aceite de oliva porque es verde. Entonces te va a cambiar la sensación del color, ¿de acuerdo? O sea, mientras más clarito sea el aceite que utilices, mucho mejor. Y en el caso del achiote, de las semillas del achiote, pues se te va a quedar el color en el vehículo, ¿no? Entonces no le pongas mucho, ¿vale? Listo. Luego, extracción sólido líquido por agitación magnética, pues no. No tienes agitador magnético en la casa, pero lo que sí es interesante es que le pongas los pétalos de las rosas, ¿no es cierto?, rojos, para que extraigas las antocianinas. Y en esto sí sería bueno de que los pongas, ¿cómo es esto?, en etanol. Esto sí, súper bueno en etanol, ¿de acuerdo? Y ya está. Y haces lo mismo que con la remolacha. Le pones en etanol, ahí si no les mezclas para nada, ¿no es cierto?, con el vinagre, les pones en etanol o puedes seguir el procedimiento puesto aquí del agua destilada, que es el agua que tienes en la casa, ¿vale? Sí, y pues y ya está. Y les dejas ahí igual 5 días de extracción. Y luego evaporación. ¿Por qué te digo que es preferible el etanol? Porque se te va a secar más rápido. Si le haces el ensayo con agua, tanto a la remolacha como a los pétalos de las rosas, se te va a demorar más en evaporar. Y ya tenemos 5 días de extracción y que unos 3, 4 días, unos 3 días más en evaporación, eso vas a lograr mejor con el alcohol, ¿vale? Por eso te recomiendo mejor el alcohol, ¿sí? La parte del beta-caroteno de la zanahoria no vamos a hacer, porque está claro, ¿no es cierto?, de que este no vamos a hacer, el beta-caroteno no vamos a hacer, porque pues, es la molécula que queremos extraer es difícil y no tenemos los reactivos en la casa, ¿no? Vale. Y las antocianinas de las moras, este sí también hazle, pero fíjate. Le vas a poner no el metanol, sino le pones el etanol. O sea, tú en casa le pones aquí el etanol. Es mejor con metanol, sí, pero mejor en la casita, por lo que tenemos ahora, por esto de la pandemia, vamos a utilizar etanol, chicos. Vamos a utilizar, ay, perdón, esto es de color verde. Vamos a utilizar etanol, ¿sí? Exacto. ¿De acuerdo? Y le filtras, ¿sí? Y le filtras. Y vamos a tener ahí. Vale, muy bien. Y ya con eso lo tenemos. Ya con eso lo tenemos. Entonces, fíjate, las pruebas que vas a hacer no son ninguna de las pruebas que están puestas aquí, porque claro, simplemente estamos haciendo maceración. Lo que vamos a hacer es después una prueba de tinción del color. Es decir, estamos sacando de la remolacha, ¿no es cierto? Vamos a sacar, ¿dónde está la remolacha? Déjame ver el nombre de la remolacha. Estamos sacando antocianinas, que va a ser, las antocianinas van a salir de las flores, de la rosa roja que te puedas conseguir, ¿no es cierto? Del geranio, es que tienes muchas flores de geranio rojo, pero hay capaz que tu madre se va a poner mal genia, ¿no? De que diga, ah, ¿dónde están las flores de mis geranios tan lindos, ¿no? Y vamos a obtener esto en el vehículo, vixina en el vehículo. Y vamos a obtener la betanina, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comparar la estabilidad del color entre la betanina y las antocianinas, porque harás de remolacha, harás de hojas de flores, ¿verdad? De rosas, y ahí comparamos antocianina versus betanina. Y el achiote, que es la vixina y norvixina, de acuerdo a eso también vamos a sacarle, pero con aceite, pero debemos tener conciencia de que pues esa extracción va a ser, se nos va a quedar el vehículo, por tanto los colores que nos pueda dar en la prueba, pues va a ser un poquito menos. Bueno, entonces, ¿qué pruebas es la que vamos a hacer a nuestros colorantes? Para nuestros colorantes, lo que vamos a hacer es, ¿cómo es esto? Conseguirnos un papelito de servilleta o puede ser de estos papeles de los paños de cocina, debe de haber visto que hay servilletas. Y hay unos papeles largos,
como el que tengo aquí, más o menos, ¿sí? Que es un papel un poquito más grueso, que es utilizado como paño de cocina, ¿de acuerdo? Entonces, con la pasta de nuestro colorante vamos a pintar unas líneas en nuestro paño. Vamos a pintar aquí unas líneas diciendo esto es, qué sé yo, betanina, esto es antocianina, y por abajo le pintamos con la ricina y la norvixina, lo que del achote, ¿verdad? Y así pintado en el papelito lo ponemos en el sol. Lo ponemos en el sol unos 5 días más, ¿de acuerdo? Para ver cuál es el que más tiempo es estable en el color. Y ya con eso tendríamos nuestra primera práctica, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos para irles como es esto, viendo esto en tiempos, ¿verdad? 5 días para la extracción. 3 días para la evaporación, es decir, la concentración del colorante, y unos 4 días más, sí, exagerando, para lo que es la estabilidad del color cuando se le ponga el sol, es decir, ponerle a efecto de la luz ultravioleta. Ojalá haga sol en estos días próximos. Entonces tenemos 5 más 3 son 8, 8 más 4 son 12 días, ¿verdad? Entonces esta práctica estarían entregando ustedes su informe de la práctica para la primera semana de enero. Tranquilamente, fíjate, vamos a contar los días en el calendario. ¿Dónde está mi calendario? Déjame ver. Aquí está el calendario. Vamos a ver, unos 12 días, contémosle 12 días hábiles para... Aquí estamos, mira. Digamos que empiezas mañana, 15. 1, 2, 3, 4, 5 días de extracción. O sea, el fin de semana está finalizando tu extracción. El secado de tu muestra va a estar 1, 2, 3 días, que va a ser hasta el 20, hasta Navidad, digo, ¿no es cierto? Hasta que se seque bien la muestrita. Dejamos pasar Navidad y 1, 2, 3, 4, fíjate, para el 29 estarías acabando tu práctica. Cosa que para el lunes 4 de enero, sí, lunes 4 de enero, correcto, pues estarías ya entregando el primer informe, ¿vale? Estarías ya entregando el primer informe de esta primera práctica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que debe contener el informe de esta primera práctica, chicos? Primero, como ustedes ven, las conclusiones, a ver, discusión es muy, muy importante, porque ustedes van a sacar las discusiones de lo que vayan viendo, es decir, así corté la remolacha, así corté los pétalos de las flores, y así corté el achote, ¿no es cierto? Genial. Voy viendo cómo van cambiando en mi reactor mientras se da la extracción. La extracción, por favor, dentro del tarrito de vidrio o de plástico, lo que te consigas, tapado, ¿no? Para evitar que se te evapore el solvente. Y lo haremos por maceración. Entonces vas viendo cómo va cambiando, etc. Luego le filtras y le dejas evaporar y vas viendo con qué consistencia va teniendo la pasta. Y dices, ah, mira, qué chévere esto, qué genial. ¿De acuerdo? Y luego, ¿cómo es esto? En la prueba de color, que es coger estos pañitos, ya te digo, de papel, que es para la cocina, que son más gruesos que las servilletas, ¿sí? Una línea con la antocianina, una línea con la betaína y otra línea, o varias líneas, ¿no? Lo que tú veas que te quede bonito. Con la vixina y norvixina del achote. Y vas viendo qué es lo que les va pasando mientras va pasando el tiempo en el sol. Y ya, y de ahí saldrían tus discusiones, de ahí saldrían tus conclusiones, ¿de acuerdo? Y vamos a darle otra ponderación, la discusión, pongámosle unos 7 puntitos, mientras que el cuestionario le voy a poner 3 puntos, ¿de acuerdo? Para esta práctica de ustedes, ¿sí? Y las preguntas de cuestionario, pues vamos a tomar las mismas preguntas de cuestionario de esta hoja guía, ¿de acuerdo? Para que lo realice. Bien, preguntas. Kevin Paul Padilla, te escucho. Buenas tardes, Doc. Como yo recién vení la anterior semana, por el problema que no me localizó la matrícula, no tengo grupo de laboratorio, entonces, ¿cómo haría? Creo que nadie tiene grupo de laboratorio todavía, déjame ver. Me parece que no hicimos grupos de laboratorio aún. Ah, ya, entonces... No, Inge, ya hicimos grupos. ¿Ya hicimos grupos de laboratorio? Sí. Ah, pero es que hicieron... Ah, sí, sí. Ya hicimos grupos de laboratorio, es verdad.
Entonces hay que ponerle al buen amigo Kevin dentro de un grupo, ¿no? ¿Qué grupo tiene 3? Mira, el grupo 15, ya. Aquí te voy a poner, mi estimado Kevin Paul Padilla. Padilla. Kevin Paul Padilla, ya tienes grupo, Kevin Paul, mira, adentro. Eres parte del grupo 15, ¿vale? Ya, gracias, doctor. Ya, listo. Entonces, chicos, ¿cómo van a hacer ustedes esta práctica en grupo? Evidentemente, ¿verdad? Mi recomendación es que se repartan de cada uno de los colorantes a cada uno de ustedes. Es decir, qué sé yo, el grupo 1, el primer integrante dice, yo hago la remolacha. El integrante 2 dice, yo hago las rosas. El integrante 3 dice, yo hago la mora. Y el integrante 4 dice, yo hago el achote. Vale. Entonces, así cada uno, para que no estén repitiendo, ¿de acuerdo? O sea, cada grupito hace cómo es esto, la extracción, ¿vale? Pero al final, cada grupo tiene los cuatro colorantes. Es decir, mora, pétalo de rosa rojo, remolacha y achote, ¿vale? De estos 4 tienes 2 antocianinas. Las antocianinas son las de la mora y la del pétalo de rojo, pétalo de rosa. Tienes la betaína, que es la remolacha, y tienes la vixina y norvixina, que es del achote, ¿vale? Entonces, cada uno de los miembros del grupo tiene que ir registrando sus observaciones de cómo le va yendo al finalizar, ¿no es cierto? Ya. En cada una de las etapas. La extracción, que es por maceración. El secado, que es, ya te digo, se filtra el contenido con una servilleta y después la prueba del color. Y con eso, pues, me arman el informe. Vale, el cuestionario, como les decía, tomamos las 7 preguntas que están aquí en el cuestionario de la práctica normal, de la guía de laboratorio, y ya está. La discusión y la conclusión es lo que más cuesta, es lo que más valor tiene, porque es lo que, pues, de cómo se ve esto en sus casas. Bien, Denis, Diana, le escucho. Y yo tengo una duda. Son 4 conclusiones por cada compañero, ¿verdad? Bueno, yo pensaría que no hay un número. Es decir, o sea, cada persona tiene que darse un número de conclusiones que saque de la observación de lo que hace, ¿no? Es decir, pero qué sé yo, mínimo 2 o mínimo 3 de cada persona, ¿no? Después ya el instante que junten el informe, ahí... Y ya podrán ver, mira, esta conclusión está repetida, qué sé yo, si es que juntamos estas 2 conclusiones, hacemos una buena, etcétera, ¿no? Sí, más dudas, por favor. Ya. En la discusión también validamos el método. Como se venía haciendo así, como no. La discusión normal. No. Porque ¿qué método vas a validar? El método de la maceración. Y es un método que se ha utilizado en la humanidad desde épocas prehistóricas. Entonces, el método funciona. Por supuesto que el método funciona. Aquí hay que ver las observaciones en el camino, ¿no? Y ver cómo va cambiando, etcétera, ¿no? Pero no, el método no lo vas a validar al método. Porque no estás haciendo una práctica cuantitativa. No balanzas nada de esas cosas, ¿no? Sino es una práctica cualitativa la que haces. Elisa Antonella, le escucho. Me toca una pregunta. ¿Cómo usted dijo, sacamos 2 o 3 conclusiones cada uno? Pero a usted, ¿cuántos le entregamos así? Para mí mínimo 1 conclusión, me dice Antonella. Mínimo 1, dice. Allá. Tienen que hacer conclusiones buenas, o sea, si van a ser de 4 frutas distintas, bueno, no frutas, sino de 4 materiales vegetales diferentes, bueno, al menos 1 de cada material, al menos 1, ¿sí? Y van a experimentar 3 operaciones unitarias. Primero extracción. Después de evaporación, bueno, solo 2. Ah, no, y filtración. Van a experimentar extracción, van a experimentar filtración y van a experimentar evaporación. Entonces, tienen para concluir bastante. ¿Más dudas, por favor?
No. Bien. A estos puntos del informe de laboratorio tenemos algo llamado bonus. Bonus puntos para los grupos que deseen. ¿De acuerdo? Bonus puntos. ¿Cuántos bonus puntos? 5 puntos adicionales. ¿De acuerdo? Estos bonus puntos consiste en crear un video de hasta 240 segundos, 240 segundos, ¿de acuerdo? En el cual muestren ustedes los procesos que han seguido. Es decir, muestren el, o sea, todo lo, o sea, muestren la práctica. Es decir, cómo extrajeron, cómo filtraron, cómo evaporaron y cómo hicieron las pruebas de color, ¿de acuerdo? Mostrando el colorante que están haciendo, ¿no es cierto? Pueden hacer solo de un colorante, a ver, qué sé yo, de los 4 que hicieron, el que más chévere le salió es el de los pétalos de rosa, por decirte algo, ¿vale? Entonces dices, oye, genial, hagamos el video este de los pétalos de rosa, ¿verdad? Y pues, un videito de hasta 240 segundos, ¿de acuerdo? Un videito de hasta 240 segundos y un videito que para poderles calificar, además de la calidad del video y de lo chévere que salga, es un video que ustedes van a compartir en Twitter. Uno de los miembros del grupo, o todos los miembros del grupo, es igual, capaz que todos los miembros del grupo lo comparten en Twitter. Comparten en Twitter. ¿De acuerdo? Todos los miembros del grupo, qué sé yo, tienen activa su cuenta de Twitter. Y el día de la presentación, que será el 4 de enero, ¿no es cierto? Que el lunes 4, que regresamos ya de esto de acá, pues lo comparten en Twitter. Es por eso que le digo máximo 240 segundos, no más allá, o 220 creo que es. No, 240 segundos, sí, hasta, sí, 2 minutos 20 es. Entonces, hasta 240 segundos y eso lo ponen en el Twitter, pero deben colocarle los hashtags de la facultad, que ya les voy a decir cuáles son, verás. Que esto ya hicimos tendencia el ciclo anterior. Twitter, vamos a abrir el Twitter y vamos a buscar, y les voy a enseñar los videos que pusieron en el ciclo anterior los compañeros. Verás. Aquí está el Twitter y veamos la actividad aquí en retweets. Espera un segundo. Era la FQ Investiga, algo así era, fue lo que pusimos. ¿Qué les dice yo retweet a los chicos? Ajá. Entonces, el video, ¿no es cierto? Que mayor interacciones de alcance, etcétera, pues el grupo pues será el que tenga mayor, ¿cómo es esto? Este bonus, puntos de 5 puntos. Déjame ver dónde están los tweets. ¿Dónde están con los tweets? Déjame ver. Colada morada. No, 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 no. Esto fue antes de noviembre, seguro. Son las aguas de pan. Déjame ver. Son unos hashtags que utilizamos para la facultad, que era la FQ Investiga, yo divulgo FQ, algo así también era. Espera un segundo. Busquemos el hashtag mejor, pues. Hashtag yo divulgo FQ, creo que era, déjame ver. Yo divulgo FQ o ciencia FQ. Ah, sí, mira. Ciencia FIQ es del un hashtag. Y aquí hay, había grupos de personas que pusieron, ¿no es cierto?, en los videos de la química orgánica de los colorantes. Mira, aquí está uno. Yo divulgo ciencia y aquí pues estaba, esta persona le interesó mucho el tema del azul, por ejemplo. Y se hizo un videito de esto, ¿no? Entonces ya está aquí. Aquí está, ¿no? Mira, aquí están estos con esos hashtags de aquí. Yo divulgo FIQ, ciencia FIQ, ¿verdad? Que ese es el bonus. Lo comparten en Twitter con los hashtags. Con los hashtags aquí. Yo divulgo FIQ, ciencia FIQ. Hay otro también que es del C Investigar Soy Central, pero en este caso ustedes serían C Estudiar Soy Central.
¿Cuál fue el que pusimos del ciclo pasado? Ya me olvidé. Ah, sí, mira. Sé investigar, soy central. Como si Melissa Antonella, dígame. Entonces, los que no tenemos cuenta nos tenemos que crear un... Hola. Esto es totalmente voluntario, Melissa Antonella. Es decir, si tú dices, no, profe, yo no tengo cuenta, yo no me quiero hacer una cuenta, ¿para qué me voy a hacer esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues sencillo, no te haces una cuenta y ya está. Ninguno de los grupos está obligado a hacer el video, tampoco, por supuesto que no. Entonces, pero si dices, no, sí, interesante, me parece buena cosa esto que dice este caballero, ¿verdad? Pues me voy a hacer una cuenta y tanta cosa y voy a empezar a tuitear. Sé investigar, soy central. Inge, ¿y también podemos subirles a otras redes o solamente Twitter? Es que yo les voy a revisar el Twitter. Si le quieren subir a otra red, adelante, eso ya son ustedes. Pero yo les voy a hacer RT, les voy a poner me gusta y les voy a, ¿cómo es esto? A darle para ver la interacción en Twitter. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pueden subir a Instagram? Sí. ¿Pueden subir a ¿cómo es esto? A YouTube? Sí. ¿Pueden subir a Facebook? Sí. ¿A TikTok? Claro, por supuesto. A donde quieran pueden subirle, pero yo les voy a chequear en Twitter, ¿sí? Lo importante son los hashtags, chicos, porque es así como se siguen las publicaciones, ¿no? El yo divulgo FIQ, ciencia y FIQ, y el sé investigar soy central. Bueno, a veces este de acá no lo utilizaban mucho los chicos porque ya es como que se les hacía muy largo el tweet, ¿no es cierto? Ya se les hacía muy largo el tweet. Entonces, para que vean lo que sucedió el ciclo pasado, ustedes hagan clic en este hashtag, yo divulgo ciencia y FIQ. Entonces, mira, aquí salen los trabajos de los chicos, ¿no? De los que hicieron. Sí, los más recientes, sí, estos son los más recientes, pero hay videos incluso, porque, vamos, mira, aquí esta chica era de la química orgánica también. Ella puso el video de los aceites esenciales, que también haremos una práctica con ustedes de aceites esenciales, ¿no? ¿Qué más? Déjame ver, mira. Estos eran estudiantes de séptimo que presentaban sus trabajos y se alcanzó buena interacción, mira, 37 me gustas. Esto es arrastre con vapor, también esto fue de la química orgánica. Esto fue de la química orgánica, mira, 16, porque también se hizo este aparatito para aceites esenciales del compañero, ¿sí? Entonces, ¿esto es orgánica también? No, esto es de las llantas. Entonces, así es como, mira. Colorante de la zanahoria, aquí está uno de los videos de los compañeros del año pasado, ¿no? Entonces, mira, este tiene 42 en visiones. Y así, mira, colorante azoico, aquí está también, de lo que hicieron en el semestre pasado, ¿no? Mira, aquí tienes colorantes de anuestos de elaboración de vino. Sigan el hashtag, entonces la idea es ir popularizando el hashtag. Mira, colorante en la mora. Las antocianinas, ¿no? Mira, entonces aquí se hizo esta persona, pues este como elemento de divulgación. A lo que a ustedes les pido, ojo, vuelvo a repetir, esto es bonus puntos. El video máximo de hasta 240 segundos para que lo publiquen directamente en Twitter. Y ya te digo, esto es hashtag, ¿no? Sí. También hay otro que también les gusta bastante, que es el Soy Central. Soy central, ahí está, ¿no? Y así yo les voy siguiendo. Todo esto el lunes 4. El día lunes lunes 4 de enero del 2020. Entonces, de las prácticas en las cuales nosotros hagamos trabajo en casa, porque las prácticas ya las tengo vistas para que ustedes puedan hacer el trabajo en la casa con reactores así de frasquitos chiquitos que se pueden conseguir, sin que tengan peligro de nada, etcétera, la idea siempre habrá esto de bonus puntos, para que se haga un videito chévere, algo bonito, que se vea su trabajo, ¿no?, en la casa, ahora que estamos aprendiendo desde casa. ¿Dudas, preguntas de laboratorio?
día de hoy creo que ya está activo esta sección aquí en el aula virtual. ¿O todavía no les activo el laboratorio? Vamos a ver. Ah, todavía no está. Ahorita les activo la pestañita de laboratorio de orgánica. ¿No es cierto? Mostrar el tema. Excelente. Lo que sí, ya le debo cambiar el nombre. Ya no es laboratorio de química orgánica 3, sino es laboratorio de química orgánica 2. ¿No es cierto? Eso. Laboratorio de química orgánica 2. Listo. Entonces, déjame ver qué es lo que está puesto aquí. Creo que lo deben tener todo. Básicamente aquí debe estar todo. Recursos. Hay videos explicativos de las prácticas. El doctor Stahl con sus ayudantes del ciclo pasado hicieron un canal de la química orgánica. Y aquí está, fíjate, hay un video en YouTube con esto, de 15 minutos, donde vas viendo en el laboratorio, ¿no es cierto?, cómo va. Se debe utilizar solo 25. La extracción y tanta cosa, para que lo vayas comparando, ¿no? O sea, si puedes hacerte un video así súper chévere de lo que tú vas haciendo, ve genial, o sea, súper pleno. Entonces, tienes videos de las prácticas, ¿no es cierto?, del ciclo pasado, que bien pueden servir para ahora, ¿no es cierto? Guías de laboratorio, esto de aquí nos debe llevar, déjame ver, al link que está en el Teams, ¿no es cierto? Ah, sí, mira, aquí están las guías de laboratorio. Ah, tengo que hacerte materiales de clase. Tengo que, bueno, son las mismas guías de las anteriores, pero te voy a poner de aquí ya con la, porque están en la carpeta 2020, ¿no? Pues ya te voy a hacer una carpetita en la cual se vean las guías de laboratorio 2021. ¿Vale? Para que tengas la guía de laboratorio. Está el sitio para subir las prácticas. Por lo pronto solo les voy a activar el de la práctica 1, ¿vale? Para que lo tengan ahí, ¿verdad? Después ya les voy activando todas y cada una de estas otras guías. Vale. Y aquí vamos a editar este recurso, ¿no es cierto? Para que ya dejarlo configuradito a esto, para que ya puedan subir su informe en enero. Pero a ver, seamos sinceros, en enero, pongámosles una semana más por si acaso. Ya. Carga aquí el informe de la práctica 1. Perfecto. Entonces, permitir entregas, no desde el 4. El 4 que es el Twitter y esos temas, ¿no es cierto? Veamos el calendario, que sea el 11 de enero. Ya, para que tengan tiempo, hagan bien, básicamente que hagan bien. No que digan, ay, qué bestia, qué buena gente este profe, nos dejó, ¿no? Permitir entregas desde el 4 del 21, pero en la fecha de entrega les voy a poner el 11, a las 3 de la tarde, que es la hora que tenemos laboratorio, ¿no? Fecha límite es del 11 de enero, pero a las 5 de la tarde, ¿vale? Y ya está. Pero les permito que me entreguen desde el 4 de enero los grupos que quieran, ¿no? Los grupos que así lo consideren, desde la 1. No, desde las 2 tuvimos clase hoy, ¿no? De 2 a... Sí, de 2 a 3. Ya, genial. Ya está. Les doy este plazo, les amplío la fecha para que me hagan un bonito informe, no para que estén en copy-paste y en ese tipo de cosas, ¿no? Ya, texto en línea, 500 PDF, sí. Sí, entrega por grupo, sí, aquí, agrupamiento por defectos, laboratorio, química orgánica 2 del 21, vale. Muy bien, puntuación sobre 20, ya. Ya, el debate, ya, perfecto. Esto se pretende acabar el 14, el 11 de enero del 21, excelente, a las 23 horas. Ya deberían estar todo entregado para este día. Ya, vuelve acá mismo a revisar el curso. ¿Vale? Ya, entonces, está habilitada la parte de laboratorio, tienen las guías, está habilitada la parte del informe, el espacio para las preguntas, perfecto. Ya, entonces, vuelvo a repetir, en el informe, chicos, lo que más interesa en el informe es... no hacer nada de esto de la teoría y este tipo de cosas, porque se va a convertir en un copy-paste, ¿de acuerdo? Se va a convertir en un copy-paste y pues la verdad, nada que ver, ¿vale? Entonces ustedes se van a centrar, ponen
la carátula de la hoja del informe, ¿no es cierto? Los nombres del grupo ahí. Los objetivos, sí, no, los objetivos no, porque es extraño, podrían copiar el primer objetivo, antocianinas, betaínas, carotenoides, ¿no es cierto? Y vixina, norvixina, vixinas, ya. Conocer las propiedades, no, el 2 no, el 3 tampoco y el 4 tampoco, no, con el objetivo 1 suficiente. ¿Sí va a resumen? ¿Cómo resumen? Iría a un resumen, sí, claro, eso es importante, el resumen, ¿de acuerdo? Si va el resumen, pongámosle acá arriba, ah, sí, mira, resumen sí, palabras clave sí, entonces aquí pongámosle un puntaje al resumen de unos 3 puntos. Tres puntos del resumen y ya debo cambiar acá abajo la valoración de esta parte de aquí. Le quitamos un poquito a las discusiones. 5 puntos aquí y le bajo un puntito acá. 3 puntos, ¿no? 5, 5 y 3 son 8, sigue 9 aquí ya. 9 puntos aquí, perfecto. Vale. Entonces, me hacen esto de aquí, ya les digo, el resumen de la práctica, que eso debe ser trabajado entre todos ustedes, y con las palabras claves, un objetivo, de ahí teoría nada, porque ya te digo, no quiero evitar el copy-paste, procedimiento nada, directamente ya se van a esto de aquí, chicos, pum, a la, aquí, discusión, tal cosa, y se explayan en las discusiones, se explayan en las conclusiones, a ver, démosle un poquito más. Si aquí le pongo 6 puntos aquí, este puede ser sobre 8 y me funciona perfecto. 6 y 8, 14, 14 más 3, 17 más 3, sí, ahí está mejor, fíjate. O no, pues le hacemos 7, 7 para que tenga el mismo peso, conclusiones y discusión. Mira, 7, 7, 14 más 3 puntos, 17 más 3 de arriba, 20. Ya, genial, ahí está entonces, chicos, fíjate. Entonces, ponen la carátula, ponen el resumen y empiezan de una sola. Discusión y pro, se manda la discusión. Conclusiones, se mandan las conclusiones y pues ya se hacen el cuestionario. ¿De acuerdo? El bonus puntos, que obviamente eso no se puede calificar porque no se puede calificar en este papel, pero se lo califica en el Twitter, es esto, ¿no? Del video de 240, explicando todo lo que hicieron, ¿no es cierto? Y mi recomendación es que lo lancen temprano al tweet, es decir, 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, 7 de la mañana, que tengan listito el tweet y pum, lo ponen. Y ya empiezan a hacerse entre ustedes RT, se empiezan a hacer entre ustedes, ¿cómo es esto? RT y me gusta, ¿no? Yo les daré también RT y me gusta. Y así pues vamos viendo cómo alcanzan ustedes seguidores, ¿no? Vale. Y el video que tenga pues mayor número de corazoncitos y mayor número de RTs, ese va a ser el video ganador de los bonus puntos. Pero vuelvo a repetir, esto no es obligatorio. Esto del video y del Twitter es totalmente opcional. No están obligados a hacer. Lo que sí están obligados a hacer todos. Es hasta aquí, este cuestionario. ¿Vale? Si alguien quiere hacer lo de los bonus, lo del bonus, genial. O sea, algún grupo me refiero. O sea, un grupo de trabajo quiere hacer lo del bonus, dele, adelante, súper pleno. Si no, listo. Si no te quieres abrir cuenta de Twitter, no te abres cuenta de Twitter. Es así de sencillo. Ya está, no, cero sufrimiento. Bien. Y en la parte de anexos ya no iría, ¿verdad? Parte de... No, pero es que ¿en qué instante dije eso yo de anexos? No, es que en los anteriores informes hemos tenido anexos, pero no veo que está en este, por eso pregunto. Céntrense a lo que estoy diciendo aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene este informe? Un resumen, tiene discusiones, conclusiones, cuestionario, 4 cosas. No tiene más, yo la carátula para saber que son ustedes, ¿no? ¿Más cosas? ¿Dudas, inquietudes? Marlon Jefferson, le escucho.
Buenas, Inge. Y con respecto a esto de las prácticas, ¿sí se puede hacer así más de una vez para que hasta que salgan bien? ¿Cómo más de una vez? O sea, si en caso de que nos pueda salir mal, podemos repetirlas. Claro, sí, las van a hacer en su casa, pues. Lo importante es que tomen en cuenta los tiempos, chicos. Es decir, tomen en cuenta que son unos 5 días de maceración, unos 3 días de evaporación y unos 3 días más para ver estabilidad del color en el sol. Eso tomen en cuenta, ¿no? Entonces, más o menos el tiempo está ahí la cosa, ¿no? Lo que sí pueden hacer es muchos de estos frasquitos para ver cuáles sale mejor. Es por eso que la recomendación es que los frasquitos sean pequeñitos, ¿ah? Para que no estén gastando mucha remolacha, o sea, no vas a ir a comprar una libra de remolacha para esto, sino media remolacha que te sobraste de la ensalada y le haces, ¿vale? Frascos pequeñitos, no eran a ser en frascos grandotes, ¿no? Yo tengo este de vidrio, pero si te encuentras uno de plástico con tapita, pequeñito, ve, genial, excelente. Entonces, sí, Marlon Jefferson, tú puedes hacer varias veces la práctica hasta que te quede bien bonito, ¿no? Claro. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Pregunten, chicos. Ahora es el momento de preguntar. Bien, si no hay preguntas, avanzo con los de laboratorio. Hoy me comuniqué con las personas del centro de química y me decían que ellos ya tienen, ya están acabando de hacer el video de esta práctica número uno. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, quedaron en enseñarme a ver el video, a ver qué tal, cómo les había ido, ¿verdad? Y pues, posiblemente, repitamos esta práctica. No con las cosas, bueno, no sé, veamos cómo lo plantean ellos, ¿no es cierto? Pero posiblemente hagamos un remake de esta práctica, pero ya siguiendo las instrucciones del centro de química, ¿de acuerdo? Esto es siguiendo las instrucciones yo como tu profesor. Pero si el centro de química, capaz que nos propone algo interesante el centro de química, eso estoy con expectativa. Entonces, ya con el centro de química me han dicho ellos que formalmente empezaremos en enero y que ya tenían el video de la práctica número uno. Veamos cómo les va. Ellos que tienen acceso a los hidróxidos, de esas cosas, veamos qué tal sale. ¿De acuerdo? Y así ya podríamos comparar la experiencia que tú tuviste en casa, más el primer video que se subió el semestre anterior, que les tengo puesto ahí en el laboratorio, y más lo que diga el centro de química. Entonces, pensaría yo que es una práctica interesante para ustedes, porque van a hacer la experimentación en casa, ¿no? Bien, más cosas. Dudas, inquietudes. Stalin, Dimitri. ¿Cómo está, Doc? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Lo que está arriba de la discusión, todos los componentes que ya no vamos a utilizar del informe, ¿podemos borrarles o no? Sí, todo. Todo. Ya. Exacto. O sea, es que es algo súper simple. Es una hoja donde está la carátula, otra hoja donde está el resumen y la tercera hoja dice discusión, prum. Siguiente, conclusiones, prum. O sea, ahí está. Porque Ya, no Doc, estamos muchas haciendo gracias. nada de esto, es que nada de esto. Entonces, ¿para qué mantener todo esto aquí? Si no, tranquilamente esto lo puedes borrar. Ya, El Doc, muchas procedimiento, yo gracias. te digo, no, o sea, si es que quieres volver a escribir, es que el procedimiento, si es que quieres volverlo a escribir, hazlo, si no, quédate con esto de aquí, o sea, no, lo interesante es ver cómo discutes, ver cómo concluyes, eso es lo más importante de estas cosas, ¿no? Así que ni siquiera el procedimiento, vuélvanse a copiar, ¿para qué? ¿Sí? Y los reactivos, máximo es agua, vinagre, unas gotitas, vinagre blanco. Y alcohol, ¿no? El alcohol este tan, tan querido de la pandemia. Bien, más cosas, chicos, de laboratorio.
Luis Brian, de Yanchapaxi, dime. Buenas tardes, Doc, Yanchatipa. Tengo una duda con lo del achiote. O sea, solo le ponemos en el aceite y luego ya, ¿por qué no le podemos separar del aceite? O sea, no, porque después, una vez de extraído del aceite, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil separar. ¿De acuerdo? Entonces, será un poquito de pepitas de achiote con un poquito de aceite nada más. Y ver cómo se va llenando el aceite del color, ¿no? Y con ese aceite coloreado, haces la prueba de estabilidad del color, ¿no? Ya, gracias, ¿no? Uh-huh. Bien, más cosas. ¿Ya está? ¿No tienen dudas? Pues ya está, pues chicos, ya lo dejamos ahí. Con esto cerramos, ya te digo, la parte de colorantes naturales. De colorantes naturales, y ya dejaríamos la materia listita para hablar de los colorantes sintéticos, que esto es otro mundo. Ya les tengo buena información de la anilina que hablamos la clase anterior. Papers, forma de producción, o sea, está súper chévere. Esta parte a mí me gustó cómo le fui completando en función de sus preguntas. ¿De acuerdo? Pero esto ya será clase siguiente, que es mañana. Yo hoy por hoy no tengo más. Si usted tiene alguna duda, levante la mano, o si no, nos vemos mañana. ¿A qué hora tenemos clase mañana con ustedes? Orgánica, nos vemos mañana a las 2 de la tarde. ¿Dudas, preguntas? Al parecer ya no, Ing. Listo. Entonces, no, mira, ahí está, Jean-Pierre Espinosa. Dime, Jean-Pierre. Hola, profe, buenas tardes. Disculpe, ¿tiene que ser necesariamente con pepas de achiote? Porque he visto también que venden polvo de achiote. ¿Se puede hacer con eso? ¿O solamente pepas? Verás, el polvo de achiote te va a sacar mejor color. El problema que vas a tener después va a ser la filtrada. Pero sí, porque ya filtrar el polvo de achiote en aceite sobre papel va a ser más complicado. Entonces, es por eso que te decía las pepitas de achiote, ¿no? Es verdad, te venden achiote en polvo, pero filtrar después de eso va a ser un dolor de cabeza. Podrías hacer la prueba con los dos y ver qué tal te va. Pero mi recomendación es que sea mejor la pepita, ¿no? Porque eso, si bien se va a demorar un poquito más en extraer, va a ser más fácil después filtrarle. Ya, Doc, gracias. Chévere. ¿Más dudas? Pregunten nomás, chicos, con toda confianza. Una pregunta. La extracción era de sobre la... Una era de la remolacha, la otra era del achiote, el otro era de la flor y el otro era de la morada. Sí, sí, señora. Y cuando sí. Se dice flores, pétalos de rosa roja. Ya. Ya, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Está presente la compañera. Hubo una compañera que me escribió por mail que decía que no podía unirse a los grupos. Melissa Antonella, dígame. Tengo una consulta, si le hacemos, o sea, ya está con achiote y todo eso, ¿no es cierto? Pero aparte totalmente, si hacemos un experimento así con la páprica, también podríamos tener como un resultado parecido con lo del achiote. A ver, lo de la páprica, es que miras, el problema va a estar en la separación, Melissa Antonella. Porque la páprica que te venden normalmente es polvo. Lo que podrías hacer una comparación es que no es del mismo compuesto, pues. Lo que podrías hacer es una comparación si es que se te cruza por ahí un ají rocoto. El rocoto te da un muy buen color, pero el problema es que te vas a picar porque tienes que pelarle al ají, sacarle todo lo dentro y le pones la piel del ají
y el rocoto es fuertecito, y extraer con etanol, eso también, no sé, pero bueno, que te piques tampoco, no es muy peligroso. El problema son los polvos, porque los polvos mezclados con el solvente a veces se hacen difíciles de filtrar, y peor aún estando en la casa, ¿no? Que vas a filtrar con un paño, vas a filtrar con una servilleta. Ya, doctor, gracias. Ya estamos. Más cosas. Es una práctica súper plena, verán. A ver, Stalin, Dimitri, dime, Stalin. Sí, doy una pregunta. Con respecto a las cantidades, ¿eso ya va especificado o cómo tenemos que poner, digamos, en la parte de la remolacha, cuánta agua tenemos que poner? Verás, como es difícil tener una balanza, ¿verdad? Más o menos pensemos que una cantidad será máximo 1 o 2 deditos, ¿no? De material vegetal dentro de tu reactor, máximo. Si le puedes poner 1 dedito, ve súper bien, mucho mejor, ¿de acuerdo? 1 dedito de material vegetal y unos 3 deditos de líquido encima, ¿vale? En esa relación más o menos para la maceración. 2 deditos es que tienes los dedos finos, o sea, la mitad más o menos máximo, la mitad de material vegetal en tu reactor y el resto líquido, ¿sí? Más o menos. Si es que tienes ya, una balanza en casa, no, ojo que no estoy diciendo que te compres balanza, no. Te vayas a comprar balanza, por eso con deditos estoy haciendo aquí las medidas. Ya, Doc, muchas gracias. Genial, muy buena pregunta, gracias, Stalin. Melissa Antonella, dígame. No, ahora sí me olvidé de bajar la mano, Doc, perdón. Ah, ya, vale, muy bien. ¿Más cosas o ya nos despedimos bien? Ernesto Enrique, dígame. Doc, buenas tardes. Disculpe la pregunta. Al momento de filtrar, en vez de usar servilleta, ¿puede ser esos filtros que se usan en las máquinas de café? Puedes usar, claro, pero a ver, sí, puedes usarlo, claro, que hay que tenerle cuidado que no se rompa, ¿no? Porque, no, incluso son como más fuertecitos los de la máquina de café antes que las... Claro, por eso le decía, que son como más fuertes. Dale, perfecto, sí puedes usarlo, claro. Pero obviamente el costo es más grande, ¿no? El costo de un filtro de café es más que el costo de una servilleta. Y la idea es que mientras menos dinero gasten, es mucho mejor. Pero bien, o sea, si tienes filtros de café, pues dale, adelante. La idea es que no te gastes mucha plata, ¿no? O casi nada. Más cosas. Hoy ya estamos. Ya están, ¿no? Pues chicos, póngale, a ver, Leslie, Milena, Troya, le escucho. Doc, disculpe, en el rato que explicó de lo que se pone la, por ejemplo, la remolacha y el agua, o sea, sería mitad de producto, mitad de remolacha y mitad de agua. La remolacha... Si es que, a ver, déjame, a veces me falla la memoria. La remolacha va con etanol y un poco de vinagre. La remolacha va con etanol y un poco de vinagre. Entonces, claro, imagínate, primero harás la mezcla, ¿no es cierto?, del etanol con el vinagre en tu frasquito pequeño. Y luego de que ya está mezclado el etanol con el vinagre, le pones el dedito de remolacha. Más o menos así. Ay, ya listo. Muchas gracias, doctor. ¿Ah? ¿Con agua? ¿Qué van a extraer con agua? Me parece que el de las frutos se extrae con agua. Bueno, ay, no sé. A ver, pongámonos de acuerdo en esto. La remolacha va a ser la mezcla de etanol con vinagre. Vale. Luego nos vamos a las flores, ¿no es cierto? Las flores van a ser con etanol. Sí, no con agua, porque ponerle agua se demora mucho en evaporar. ¿De acuerdo? Las flores es solo etanol. Las moras, etanol. Sí. Las moras con etanol. Casi todas va a ser con etanol. Y las... solo el achote va a ser con aceite. ¿De acuerdo? No se estarán tomando esto después, por Dios, y tampoco se podrán amacerar con bebidas alcohólicas. Es decir, voy a hacerme aquí un,
un macerado de mora. No, 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 esa no es la práctica. O sea, por eso te digo, utilice el alcohol antiséptico este de aquí, para que no te dé tentación de beberte el colorante después, ¿sí? Si después ya por tu cuenta quieres hacerte un macerado de mora con coco y en aguardiente, ya es otra cosa. Pero en química orgánica te digo, ve, este alcohol del 70% del que no te puedes tomar, ¿vale? ¿Más cosas? No, ya. See you later, chicos, chicas, que les vaya bien, una buena tarde. Hasta luego, Inge. Que tenga buena tarde. Hasta luego, Inge. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Inge.